tardes, amigas y amigos, y bienvenidos una vez más a Barra de Mujeres. Aquí estamos con Lisbeth, nuestra compañera. ¿Qué tal, Ana María? De todos los programas. Estamos también con Marilena Reyes. Ella es también feminista, abogada, y es directora del Movimiento Manuela Ramos. Y con ella vamos a conversar acerca de una reunión muy importante que ha habido en Montevideo hace mediados de agosto sobre población. Una conferencia que ha tenido mucho que ver con otra que tuvo lugar en el Cairo hace más o menos 20 años. En el 94. 20 años, pues justo, porque es el Cairo más 20. El otro año. Próximo, el otro año. Sí. Pero antes queríamos comentarles un poco acerca de la declaración que han sacado el grupo de historiadoras que se ha reunido en un primer congreso internacional sí. Para ver el tema de las mujeres en la historia, ¿no? Así es, sí, ha sido el primer congreso internacional, las mujeres en los procesos de independencia en América Latina. Ha sido desarrollado en Lima del 21 al 23 de agosto y han concluido con una declaración, donde en la parte introductoria señalan que el marco del bicentenario de la lucha contra el sistema colonial ha impulsado el reconocimiento de la participación de las mujeres en los procesos de independencia y obliga a repensar nuestra historia en aras del fortalecimiento, transformación y logro de democracias paritarias y sin desigualdades. Un poco que, como conversábamos en una edición pasada con la historiadora Sara Beatriz Guardia, que es una de las principales impulsoras junto a otras personalidades del mundo de la historia, conversábamos sobre la actoría que han tenido las mujeres en esto, en los procesos de independencia, ¿no? Y un poco su silenciamiento e ignorancia. Y en la historia, ¿no?, oficial, el silenciamiento, el que se hayan sido ignoradas, y poco a poco con eventos de este tipo, estudios que están desarrollando historiadoras desde diferentes miradas, pues estamos conociendo otros nombres más de, junto a los héroes ya tradicionales, otros nombres de mujeres. Y en toda América Latina es el mismo proceso. Ahí se ve que las historiadoras están recopilando de Argentina, de Chile, toda la participación de diferentes grupos de mujeres. Y en las diferentes etapas, ¿no? O sea, no son momentos puntuales donde está presente la mujer, sino en todo el proceso que ha Lo único constante es que en todas partes han sido ignoradas. Es la constante, digamos, ¿no? Entonces, seguramente en una próxima edición volveremos a estar con Sara Beatriz Guardia, conoceremos también ya los documentos, las conclusiones y los trabajos presentados en este congreso. Sí, debe ser interesante, ¿no? Muy interesante. Porque lo proyectan hacia la actualidad, ¿no? Así es. Postulando que esto es una de las piedras básicas del reconocimiento de las mujeres para una construcción de la democracia igualitaria, ¿no? Bueno, y pasamos ahora al tema de la conferencia de Montevideo, que ha sido una conferencia que se ha denominado Cairo más 20, precisamente por haber transcurrido 20 años desde la primera conferencia de población que tuvo lugar en Egipto, en el Cairo, y que tuvo importantes pronunciamientos sobre los derechos sexuales y reproductivos en ese momento. Y ahora, 20 años después, se evalúa un poco qué es lo que se ha avanzado, cómo ha sido el balance general, en primer lugar, porque en estos últimos años, así como ha habido avances, no sé si puede haber habido retrocesos. Los fundamentalismos se han fortalecido, algunos, inclusive los fundamentalismos católicos también están más activos. Entonces, no sé si estamos mejor, igual, o cómo es la cosa. Sí, bueno, lo principal es que esta reunión que se ha llevado a cabo en Montevideo ha sido organizada por la CEPAL y por el gobierno de Uruguay. ¿Con qué objeto? Esta ha sido denominada como primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo que se ha llevado a cabo en América Latina y el Caribe. Sí. Y esto lo que ha hecho es replicar el mismo proceso que se ha llevado a cabo en todos los continentes. Creo que ya se ha terminado, se está terminando de hacer en Asia, en África, en fin, en todos los continentes a nivel mundial, para hacer un seguimiento y un estado de la cuestión de cómo evaluamos en cada continente, como es en América Latina y el Caribe, si se realizó o no el programa de acción de la Conferencia del Cairo. Era la Conferencia del Cairo que se realizó en 1994 sobre población y desarrollo, como decías al inicio, marcó un hito
Es como haber marcado un hito profundo respecto a lo que son los derechos de las personas, pero sobre todo los derechos de las mujeres, porque habla sobre la sexualidad, no abiertamente, pero sí habla sobre la reproducción. Entonces menciona sobre todo la posibilidad y el derecho que tiene cada ser humano, y en ello son principal y esencialmente las mujeres, de poder decidir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, y el espaciamiento entre ellos, el acceso a salud reproductiva. Y lo importante también es con quién tenerlos. ¿No? O sea, lo que habla es realmente la elección, la posibilidad de la elección. Entonces, ¿qué sucede? Por eso nos lleva, porque podemos verlo después, el tema de la violación, ¿no? Exacto. Está violando tu derecho a elegir. ¿Qué sucede? La Conferencia de Población y Desarrollo aborda muchos temas. La centralidad está puesta en las personas, en el desarrollo, pero también tenemos que reconocer que habla sobre la elección, como ya hemos dicho, pero también habla de los tipos de autonomías de las mujeres: la autonomía física, la autonomía política, la autonomía económica. Y al ser de esta manera, dejó muchas tareas en conjunto. Entonces han habido reuniones después de 5 años, después de 10 años, Cairo más 5, Cairo más 10, Cairo más 15. El próximo año tenemos la reunión mundial, es la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, que 20 años después de Cairo va a decir cuál es el estado mundial y tratar de llegar a acuerdos, como se sea, hizo todo lo que sea 20 años durante este atrás. Año, este proceso de los diversos continentes que han resumido, digamos, sus avances o retrocesos, y se van a juntar el año entrante. ¿Dónde va a ser esa conferencia? Esta va a ser en Nueva York. Y también lo importante es que la conferencia regional crea mucha expectativa, la de América Latina y el Caribe, porque siempre hemos visto como el continente el más desigual, pero el que tiene mayores propuestas, el que siempre va a la vanguardia, el que siempre está rompiendo esquemas. Entonces, que hay mucha reflexión en América Latina. Había mucha expectativa de los otros continentes y en general sobre qué íbamos a proponer, cuáles eran los acuerdos a los que íbamos a llegar, y en este seguimiento tener claro que los mínimos estaban ya puestos desde el programa de acción de la Conferencia 94. Del Cairo. La idea básica era no retroceder, claro, mantenerlos, y si se puede, avanzar. Claro. Como bien ha señalado en los últimos años, pues el lobby fundamentalista, el lobby conservador, ha hecho mella en todo lo que va sucediendo en nuestros países, y hemos tenido grandes retrocesos en lo que corresponde a acceso a la salud sexual y reproductiva, acceso y provisión de métodos de anticoncepción, problemas si es que de acuerdo a tu ciclo de vida, si eres adolescente, si eres mujer mayor. Entonces, ¿qué ha hecho esta conferencia? Al reunirse las delegaciones de los países, 38 países que han estado presentes han construido un documento que se llama el Consenso de Montevideo, en el que han tocado 8 temas prioritarios y sobre los cuales han establecido más de 120 medidas. Es un documento largo, que tiene 28 páginas, que vale la pena leer porque es como una mirada integral de lo que necesitamos para avanzar en materia de población y desarrollo. Entonces tenemos... ¿No ha habido representaciones vaticanas, por casualidad? No. Porque en otros no. Claro, que no viene al caso porque va, no ha habido. Estarán en Nueva York. Van representantes del Estado, sí. Y también van representantes de... Es que de había representantes, ¿no?, que se iban colando a todas estas reuniones. Sí. Gente acá organizada. Eso será en Nueva York. Miembros de la CEPAL, sí. Solamente. Y en la CEPAL hay estados miembros tan lejanos de América Latina. También como los cambios que han habido en la Iglesia, de, ¿no? Con la salida de muerte de Juan Pablo y después la salida de Ratzinger, con este Papa de repente los fundamentalismos se retraen un poco, por lo menos los católicos, ¿no? No sé. Ahora, estos 8 temas han abordado todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, con envejecimiento, con sus derechos, pero en general sobre todos sus derechos, sus autonomías, y que el seguimiento, pero además medidas para protección y promoción de los derechos humanos. Porque acá hemos tenido el problema hace muy poco
de los intentos por excluir a los adolescentes de información. Sí, bueno, y seguimos, ¿no? Está ahí, todavía han retirado ese proyecto, pero... También se ha abordado el tema del envejecimiento, porque la población cada vez, la población a nivel mundial, está envejeciendo. Nosotros tenemos el tema del bono demográfico, que nos da una población joven, pero esto va a ser solo hasta el 2021. Entonces son años para aprovechar, para que no sea una década perdida, hay que aprovecharlo. También se ha abordado lo de acceso a anticoncepción y a métodos anticonceptivos. Se ha abordado ampliamente porque es uno de los puntos que tiene más medidas, el tema de la igualdad de género. Se ha hablado sobre migración internacional. Aborto. Está dentro de los otros temas que ya lo ¿cómo se ha tratado? Mencionaremos. En realidad las medidas todas se han enmarcado para que lograr un consenso entre todos los estados. Se ha apelado a una fórmula general en que aquellos países, por ejemplo, que tengan ya en sus legislaciones despenalizado el tema del aborto, o estén en vías de hacerlo, en esos países tendrán que contar, se sugiere, ¿no?, o se recomienda que cuenten con servicios públicos de atención en salud pública para los Tipo de aborto. Para darle sustento a la norma legal que despenaliza determinado tipo de aborto, tienen que tener el servicio público adecuado. Sin embargo, eso es de esa manera explícita. Sin embargo, Espérate, vamos a irnos a un cortecito y regresamos ahorita dentro de un minuto.